Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de OSIDS Clash Royale. Aquí tenemos el torneo que se ha disputado esta tarde, ¿vale? Que lo han ganado con 451 copas. Enhorabuena CFS4, segundo Pipe y tercero el señor Rabo. Ahí el nombre para cachondearse, muy bien. La verdad es que todos tienen bastantes copillas. Yo no pude jugar mucho y además palmé dos o tres partidillas. Por aquí estoy, 193. El 17, 12 copillas. Que nos las darán en un ratito, que se está desbloqueando. Quedan dos. Y ahí se está desbloqueando ya. Bueno, solamente quería hacer este vídeo para deciros que me han parecido bien los torneos que hemos jugado. Y para dar mi opinión sobre esto, ¿vale? Yo personalmente los torneos los veo muy bien, ¿vale? Lo que pasa que, como ya lo dijeron, y debería de saberlo todo el mundo, los torneos es algo que está bastante verde todavía, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de jugar, que hay mucha gente que se anima a criticar. Y yo pienso que todavía estamos en unas versiones iniciales de este modo de juego. ¿Que los han hecho bastante caros? Yo ahí os doy la razón, ¿vale? Es bastante caro organizar torneos. Es complicado y se lleva bastantes gemas. A la hora de jugar no afecta a nada. Lo que afecta personalmente pienso que es que se organizan menos torneos. También creo que debería haber algún torneo gratuito o bien por oro, ¿vale? Simplemente para que los clanes puedan hacer sus torneos sin necesidad de pagar nada. No sé si tendrán más adelante pensado hacer esto, ¿vale? Yo es una cosa que opino que está bastante bien, que dejaran hacer torneos en los clanes, ¿vale? O si no en los clanes, entre grupos de amigos, modos de torneo privado, como se ha hecho siempre. Pero ya que tenemos la herramienta, pues que los dejemos hacer como es debido, es decir, con las ligas privadas que hay ahora, ¿vale? Otra cosa que yo intentaría mejorar, pues es hacer torneos de verdad, ¿vale? Aparte de estos ladder privados, que están muy bien, a mí me ha gustado mucho, como ya os he dicho, pero hacer torneos con brackets, ¿vale? Con eliminatorias. Ya tienen hecho prácticamente toda la estructura, ahora solo habría que modificarla y orientarla hacia los brackets. No sé cuánto trabajo y si les reportaría realmente el beneficio que ellos esperan y que están consiguiendo con los torneos, ¿vale? No lo sé, y eso ya lo dejamos para Supercell, que son los dueños y los que se dedican a crear este tipo de cosas, ¿vale? Yo personalmente solo doy mis ideas, que son esas las que tengo y que me gustan bastante. ¿Qué más comentaros? Bueno, pues que los torneos que yo he organizado, la verdad es que me lo he pasado muy bien, han tenido muy buena acogida, tanto en el canal, que hemos subido bastante, como en mi clan España, ¿vale? Que también creo que se lo están pasando bastante bien con los torneos, lo cual agradezco porque llevo mucho tiempo ahí y la verdad es que hay bastante gente muy agradable y que le gusta que hagamos este tipo de cosas. A mí también me entretiene mucho jugar con este tipo de personas que llevo bastante tiempo, ¿vale? Y es verdad que son 1000 gemas, pero bueno, tampoco es una cosa muy grave. Algunas las he conseguido con la aplicación esta, con la APP Karma, ¿vale? Y otras pues simplemente pagándolas y ya está, ¿vale? Porque bueno, a mí me gusta, me viene bien para el canal, aunque yo de momento no me lleve ningún beneficio del canal, pero es... A mí se me hace entretenido, ¿vale? Eso ya cada uno es libre de ver dónde se gasta su dinero, ¿vale? ¿Qué más decir? Que sí, que vamos a seguir haciendo algunos torneos más, como ya os he dicho, de vez en cuando. Ahora creo que lo dejé en un comentario por el canal, que el siguiente torneo pues voy a esperar a llegar a los 250 sub, que los torneos los voy haciendo eso, para ir celebrando los logros que vamos consiguiendo. Bueno, aquí tanto hablar y la he cagado con el ese. Bueno, lo he dicho, que me gusta hacer torneos para ir celebrando los logros que voy consiguiendo con el canal. Yo empecé con el canal pues hace ya unos meses. Fue simplemente porque me gustó empezar a compartir algunos de mis mazos, ¿vale? Y poco a poco pues le he ido cogiendo el gusto a esto de retransmitir. Sobre todo, la verdad, las cosas como son, cuando
cuando empiezas a tener comentarios y esas cosas, la verdad es que se agradece mucho o incluso muchísimo, ¿vale? Yo la verdad es que me lo paso muy bien y es algo que por eso sigo haciendo, ¿vale? Porque me lo paso genial haciéndolo, porque de momento, como os digo, no hay ningún beneficio detrás, más allá de lo que aprende cada uno editando sus vídeos y ese tipo de historias, que no da ningún beneficio económico, aunque sí de conocimientos, que siempre está bien. Este chispitas, tío, no se me está dando nada de bien. Ah, y encima, como si fuera poco, tiene también la Torre Inferno. Pues nada, hay partidas, macho, que son mazos unos contra otros y no hay manera de hacer nada. Por mucho que te empeñes, no los vas a poder ganar. Pero bueno, te entretienes, que al final es de lo que va el juego, ¿no? Que muchas veces nos liamos en la competición y nos olvidamos de que esto es un juego, macho. Y a lo que te vas a dedicar en un juego es a divertirte, más allá de ser mejor o peor. Yo pienso que lo más importante del juego es divertirse cada uno y pasárselo francamente bien. Vamos a sacar eso por ahí, el cañón. Y ese es uno de los motivos, ya lo sabéis, por lo que hago torneos. Porque está guay, me lo paso genial y me encanta muchísimo. Vaya tela, tío, vaya puta tela, loco. Y me encanta mucho el modo de torneo. Y como os he dicho, ya iré haciendo alguno más. Algún tornillo más. Ya se ha juntado ahí la Mari Morena y ya no hay nada que hacer. Bueno, pues esta la hemos perdido. Las sugerencias que habéis ido cogiendo, bueno, pues el torneo este último, por ejemplo, lo hicimos a las 4 de la tarde, porque al final, por lo que he visto en los comentarios, son las horas, ahora supongo que es porque es ahora el verano, ¿vale? A las que más gente está disponible, a la que no queda una hora mala tampoco en Latinoamérica, que también hubo gente que preguntó a qué hora quedaba por allí. Creo que no es una mala hora para allí, ¿vale? Son en torno a 5 o 6 horas dependiendo del país, de más o de menos, y no queda mal del todo. Y lo reduce a 2 horas, porque sí que es verdad que noté que en el segundo torneo que hicimos hubo gente que le pareció ya un poco alargarse. Yo de una hora no los quiero hacer por un motivo muy simple, y es que creo que en una hora, perdón por los WhatsApp, pero esto es el teléfono y son cosas que pasan, ¿vale? De una hora creo que premia más el tiempo, ¿vale? O sea, las partidas que te da tiempo a jugar, que si se te alargan 2 o 3 partidas para durar un par de horas, pues ahí ya te la lían, ¿vale? Porque se te alargan las partidas a 5 minutos, que suele pasar, los que estéis jugando torneos lo veis, ¿vale? Que son cosas que sí, que pasan, que se te alargan las partidas. Y bueno, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de hacer los torneos. Vaya por Dios. Pues nada, otra vez chispitas, otra vez que no le he podido parar con este jodido mazo. Y por el otro lado me ha jodido también. Así que nada, otra partida palmada. Bueno, esto de pensar en lo que quieres hablar y jugar, se complica la película bastante, ¿vale? Pero bueno, en fin, lo que estaba diciendo, eso, que los torneos, a partir de ahora creo que lo vamos a hacer a 2 horas, salvo que alguien me comente lo contrario y me dé una razón de peso. De momento creo que a 2 horas están muy, pero que muy bien, ¿vale? A mí me están convenciendo bastante. Y en definitiva creo que estoy teniendo bastante buena consideración en estas duraciones, ¿vale? Bueno, hombre. Una cosa es tener mala suerte y otra cosa es esto ya, ¿eh? Vamos, hombre. ¿Hola? He reducido tanto el mago de hielo que no la ha dejado seguir atacando. Ya es que la verdad es que me da hasta vergüenza ajena seguir haciendo nada. Pero bueno. Ay, en fin.
Eso, lo que os iba diciendo, ¿vale? Que serán a 2 horas casi de seguro todos los torneos que vayamos haciendo, porque me ha parecido la duración más oportuna. Y como dije, en 3 horas sí es verdad que se hizo un poco largo. Sin embargo, en 2 horas estuvo bien. Los torneos, ya sabéis, dejo de preparación simplemente hasta que se llena, que suele ser unos 4 o 5 minutillos, no más. Y con eso creo que está bastante bien. Como ya sabéis, yo normalmente los hago de 80 personas como este, ¿vale? Al final se retiraría alguien que no iba a ganar nada y se salió. Pero bueno, lo suelo hacer de 80 personas. Espero hasta que entráis todos y empezamos a jugar. En la imagen del vídeo, porque esto hubo personas que lo preguntaron, siempre dejo la etiqueta nueva para que todos lo podáis ver. Está una resolución HD de 720, no de 1080, ¿vale? Simplemente por la cantidad de megas que ocupa, que me es más rápido de subirlo. Copiar la etiqueta simplemente, de todas formas, con el nombre OSIDS, no creo que haya muchos torneos, ¿vale? Buscad OSIDS y si tenéis la contraseña ya está, entráis, no hay ningún problema, ¿vale? No sé si me dejo alguna cosilla más, ¿vale? En el tintero. Sí que tengo pendiente por aquí algunos saludos que vamos a ver si los vemos por aquí. Creo que estaban aquí, que los tengo apuntados. A ver, sí, mira. Unos saludos para Over02, que me lo pidió. Y ahora mismo no encuentro ninguno más, pero es que hay alguno más. Sí, mira, para Buy is a Team YouTube también, ¿vale? Y ya sabéis, cada cosa que necesitéis, que queráis, algún mazo, algo, una cosa en concreta, pues pedidla, que ya sabéis que yo intento mirar todos los comentarios. Si se me pasa algo, también me lo podéis decir por Twitter, que no hay ningún problema. Y lo dicho, que disfrutad de los torneos, es una experiencia nueva, la van a modificar. Os quede claro que estos son versiones iniciales. Yo no sé hacia dónde quiere manejar esto Supercell o la compañía que la ha comprado, me da igual. Al fin y al cabo, creo que la dirección de Supercell no ha cambiado y que van a intentar seguir apostando por el juego. El juego ha dado un salto en juego, ¿vale? Ahora se juega muchísimo más a los torneos, las cosas como son, y van a seguir apostando por ello porque las mejoras están cambiando bastante el juego y yo creo que esto va hacia más. Nada más que contaros, gamers, un saludo y que lo paséis bien.